Hola, hola. Llegas un poco tarde, ¿sabes? En marcha. Hay mucho que hacer, mucho que hacer.
¡Estás aquí! Bien, no queda mucho tiempo. ¿Dónde está Olaf? No tengo ni puta idea. Pero como veis, no lo veis porque está mi cabeza encima, pero sigue habiendo misiones de Olaf y ahora tenemos que buscar salmones, bromelia roja, parsiflora blanca y parsiflora azul. Y bueno, pues eso vamos a ir. Salmón, ¿dónde se pescaba? No me acuerdo, pero para eso tenemos la sección colección. ¿Ingredientes? A ver si vienen aquí los pescados o en recolección, estoy segura. No, en peces. Vale, salmón por la S. En la meseta soledad a las cumbres heladas. Perfecto, estamos a las cumbres heladas. Nos ponemos la mierda esta y vamos a capturar salmones, a ver si hay suerte. Vamos a subir tres, ¿eh? Hace tiempo no pesco y no sé si me acuerdo. Un segundo. Bueno, estoy. A ver si esta vez no se para la grabación. Vamos a ver si soy capaz de apuntar mejor. Ahora, no quiero dialogar, quiero capturar salmones. Gracias. Mira, ahí está la por ahí. Aún no me salió. Ah, mira, tengo un salmón. No me salió aún lo de construir la casa, o sea que. Supongo que será más adelante cuando yo tenga más amistad o complete alguna misión de estas. Es que no me deja. A ver si me deja hablar con él. Es como vivir en un sueño. Oh. Hola, por favor. Estás aquí. Ah, ahora sí me deja, ya no me dejaba. Así me lo llevo conmigo y vamos subiendo nivel. Y así luego ya tengo más rápidamente las misiones. A ver, ¿cómo cojo ese círculo? Ahí. Por cierto, las ideas que tienen de este juego para este año no me motivan nada. Que yo pensé que ya estaba lanzado, pero no. O sea, lo siguen teniendo como supuesta beta. Y yo lo que quería era. ¿Hay unas rosas ahí tiradas? ¿Qué es esto? Ah, no son algas. Vale, ya sé yo. Que lo de poner multijugador me parece una mierda. O sea, yo estoy muy tranquila con PNJs. Es que en el momento que me meta multijugador, va gente. Y chats, y insultos, y no me apetece, tío, no me apetece. O si va a ser rollo estilo Animal Crossing, que se te metan en tu pueblo. No quiero que se metan en mi pueblo. Que me muevan en todo el sitio, no quiero, ¿sabes? No quiero que me toquen los cojones. Que me construyo la ciudad como a mí me gusta y punto. No me ganen de tocarme los cojones. Ya tengo tres salmones. Ahora vamos a buscar dónde es la bromelia roja esta. Colecciones, ingredientes, no. ¿Fabricación? ¿Dónde están las flores? Recolección, sí. Aquí. Bromelia roja. En la meseta soledad. Pues vamos para allá.
Quizás llevarte algún muñeco de nieve a la meseta soledad no es la mejor opción, pero bueno. Quiero creer que tenga la magia de Elsa para que no... Joder, pero es que... Claro, como hace mí que no juego, porque ya tenía todo acabado hasta que sacaran el parche. Todo lleno de mierda, básicamente. A ver, quiero buscar la flor roja, flor roja. ¿Esta es una roja? Sí. Esta creo que me vale. Dinero. A ver si encuentro más flores rojas. Flores rojas. Roja, roja, roja. Ay, me deja aquí un cacharro de esto. Voy a cruzar al otro lado. Ay, mira, estoy viendo una roja ya desde aquí. Vale, me faltan otras dos. Roja, roja, roja. Aquí hay rojas, ya está. Ya lo tengo listo. Siguiente. Parsiflora blanca. A ver dónde la venden. Parsiflora blanca. Parsiflora blanca. Está en Cumbres Heladas. Ah, pues mira, vuelvo para allá. No me voy a gastar los portales, lo que sé, ¿no? Parsifolia blanca, blanca, blanca. Esta es blanca. Blanca, blanca. Vamos a cruzar. Blanca, blanca. Esta es blanca, Loxi, ¿no? Es que hay algunas que son como grises o algo así. Que me parece que son blancas, pero que son blancas. Vaya, me queda el azul. Parsifolia azul. Que va a estar en... Cumbres Heladas también. Vale, pues buscamos por aquí un azul. A ver si la vemos. Ahí hay un azul. Perfecto. Lleva el lo que has reunido. Perfecto, lo tengo delante. Darle todo. Hay que buscar a Madre Gothel. Pues tenemos el mapa. Si no, observa cómo le da regalo a Madre Gothel. ¡Mierda! Se me ha pirado. ¡Mierda, mierda, mierda! Hostia. No me da tiempo. A ver si me da tiempo, porque esto va muy rápido. Muévete, muévete, Noah. Que te pides la conver. Aquí estoy. Vaya, ha salido mal esto, ¿eh? Ha salido mal. Esto va a salir mal. Lleva esas flores a Scar. A Scar, ¿dónde está el Scar? Anda aquí, perfecto. A la bay. No follas, mamarracho. Oye, te necesito. ¿Eh? Os lo dije, iba a salir mal.
En el puente de la meseta soleada. En el puente. No sé cuál es el puente. Ah, este de troncos, quizás. Vale, vale. Voy andando ya. Ya me da pereza andar con el portal. Hasta pronto. A ver. Uy, que lo he agarrado. No me digas que hay que hacer teatro ahora. Hay que hacer teatro. ¡Cuánto me alegro de que seas mi amigo! Vale, pues al tema. Madera blanda hay más del otro lado, así que voy a cambiar. Lingote de hierro, sé por dónde hay que ir. La cuerda son algas. Se hace con algas, o sea que... Vamos a empezar a picar esto aquí. ¿Aquí se hay hierro? No, no, no. Aquí es la madera blanca, aquí es la madera blanca. Vamos a coger la madera blanca. Blanda, perdón, no blanca. Aquí todo es madera blanca. O sea, no hay fallo con esto. Bueno, este es de la playa, el de abajo. Bien, me das más madera, perfecto. Tiene que haber madera por aquí. Uno más me falta solo, venga. ¡Ah! Manzanas. Aquí, ya está. Uy, cofre. A ver qué me ha tocado. Y... lo abrimos. ¿De qué película es esto? A ver. ¿De qué película es? ¿De Sirenita? Sí, de la Sirenita. Qué guay. Vale. Ahora vamos al de aquí arriba. Al bosque de la valentía para coger el hierro. Hay alguno más hierro, creo, pero no me acuerdo muy bien cuál. Pasta, me gusta. Pasta. Que tengo un montón de pasta de farmear de antes porque ya no tenía nada que hacer. Pasta. Vale, vamos aquí a buscar el hierro. ¿Con cuántos hierros hacían? No me acuerdo. No me ha dado hierro, me casi se la más. ¿Te viene un cofre desde aquí? Sí. Vale. Creo que arriba también daba hierro, ¿no? Creo que sí, en la parte helada.
Eso de ahí estaba antes. Ah, sí, que es la cueva de la Elsa. No me acordaba que tenía luz fucsia. A ver, vamos por aquí. No me acuerdo cuánto me hacía falta para hacerlo. Voy a ver si ya tengo, por si acaso. No creo, pero bueno. Vamos al puesto de trabajo de mi house, de mi Kelly. De mi choza. Vale, entonces, señor, ¿cuánto puedo hacer? Uno solo, buah. Ya es cinco. Mierda. Voy a hacer algas. O así puedo hacer cuerdas. Primero hay que hacer fibras y luego cuerdas. Ahora cuerdas. ¿Tengo las suficientes? No, me falta una cuerda. Vale, conseguir más algas. Volvemos al helado este. A ver si conseguimos el hierro que me falta. Inventario lleno, la jodimos, hay que vender. Vamos a vender a la tienda. Y voy pescando. Fuera de esta mierda. Pone nerviosa estas cosas, ¿eh? Vamos a vender. Me alegro de verte. Un café, a lo mejor me hace falta. ¿Esto qué era? Madera dura, que no me hace falta. Vender, 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 vender. ¿Esto qué es? Bueno, esto me voy a quedar, debería usarlo a lo mejor, no me acuerdo. Ay, no, esto me hace falta. Que si no, no puedo hacer cosas. Vender, vender, vender. Esto me hace falta. Cura me hace falta. Vender, vender, vender. Y fibra me hace falta para luego hacer la cuerda. Déjate. ¿Puedo usar los libros y así ya prendo la magia y no ando con rollos? No. No sé qué hacer con esto. Lo guardaré en la casa, pero la casa tengo todo lleno de cosas. No tengo mucho más espacio. Ay, bendita la comida y estoy sin energía. Bueno, no pasa nada. Cogemos de esto, de este árbol, nos lo comemos. Y ya tenemos energía. De nuevo. Vale, vamos a seguir picando. Aquí no sale hierro. ¿Estoy viendo que solo sale oro o qué? Bien. No, no creo que nos haga hierro, ¿eh? Tengo sosa en las otras partes. No. En la parte de la nieve nos deberíamos bajar abajo. Sí, vamos a bajar abajo. Voy a pinchar esto. Que me pone nervioso. Y ese también. Vamos a la parte de abajo, a ver si encontramos... Ah, no, un respawneado.
¿Y había más por aquí? No me acuerdo. Por aquí sí, así que... A lo mejor el claro de la confianza sí que había hierro, no me acuerdo. ¿Qué dije? Que hacían falta 5, me falta 1. ¿Cuántos tengo? Ahora debería darme. Me falta algas. Vamos a pescar algas, que básicamente es apuntar mal. Vaya por Dios. Cuando quiero algas me salen peces. Pero bueno, ¿me puede salir alga, por favor? Ahora. Ahora aquí otra alga. No sé cuántas algas voy a necesitar. No me acuerdo, mire. Jolín, ¿cuántas tengo de algas? 2, buah. No hago nada con eso. Bueno, pues nada, ¿eh? Que quiero algas. Si hago mal, aposta. No, no me sale. A ver si me dan un casual, por favor, que no quiero gafa. Es karma, se me da pereza. A ver, ¿puedo hacer fibras? Sí. Fibra. Lingote de hierro. Cuerda. Vale, ya voy a tener todo, ¿no? Sí. Ay, me faltan lingotes de hierro. Vamos a ver dónde más hay, porque ya me raya esto. No, mira, ¿dónde viene? Fabricación. Ah, esto, hierro. Clave de confianza, ¿ves lo que te dije? Estos me faltan bastantes, ¿eh? Vamos ya a clave de confianza por cambiar. Y vamos a coger esto. Mapa. Clave de confianza. Madre mía, todo de mierda también. ¿Cuántos hacían falta? Aquí que me lo dice. 5, vale. Tengo que traer 10 entonces.
¿Cuántos tengo? 10, perfecto, ya está. Vamos a ir a mi costo de fabricación. Vale, ahora solo tengo que hablar con Mini, que andaba por aquí. ¿Está en su casa? No. Ah, pues estaba ahí fuera. Ay, no quiero hablar con Olaf. Quiero hablar con Mini. Este sitio es gufitástico. Adiós. Recuerda que te quiero. Vale, yo también te quiero. Me pregunto qué estará haciendo Goofy. El Lerd. Goofy está haciendo el Lerd. ¿Lleva esto Olaf? Vale, pues lo llevamos a Olaf. Y como subí de nivel, pues ya puedo hacer la siguiente misión, perfecto. Odio las de comidas, en serio, se me da fatal. Bueno, pues vamos a buscar a Remy. Vale, si es conmigo, perfecto, así subimos de nivel. Vamos a buscar a Remy. ¿Y cuándo me saldrán las cosas de Maribel? Ah, vamos a buscar a Remy. Está dándole un girito. Este valle es fantástico. ¡Uy, ese vestido! No lo tengo ya, no me acuerdo si lo tengo ya. Es muy bonito. ¡Que tengas un buen día! Este es el vestido con el que se casa al final de la... Bueno, al final de la película de la Bella y Bestia, de imagen real. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Compra. ¡Oye, aquí! Ah, también tengo una misión de tío Gilito. A ver, ¿qué es? ¡Hola! Hasta la próxima, chaito. A ver este vestido. Saludos, vecino. Ay, no, la cenicienta no. No me gusta la cenicienta. A ver qué tenemos por aquí. Uy, una tetera. A ver este cuadro. Ah, es un espejo. Oh, qué bonito. ¿Qué hay para arriba? ¿Puedo hablar contigo? Puedes, pero no sé, te dejaré. Va. Nada más interesante, vamos a hablar con Remy antes que huya. ¡Hola! Yeah. Palomitas. Maíz y mantequilla. Por eso no hay maíz.
Ah, de la huerta, a lo mejor. Creo que tengo. Sí, sí, que tengo. Gracias. ¿Qué? ¿Dónde saco el hielo? Maíz, caña de azúcar, me falta una mantequilla. Ah, no es el hielo. ¿Y lo del tío Gilito? Ah, la mítica de cargar 10 muebles. Esto es súper fácil. Meto 10 muebles que tengan guardados. Y ya está. Voy a comprar mantequilla, que está aquí. Hablo, busco a Elsa. Hago lo de los muebles y ya está todo. Mantequilla aquí. Vale, ya tengo mantequilla. Habla con Elsa. Vamos a buscar a Elsa. Elsa, ¿dónde está? En su casa, en su Kelly. Allá vamos. Y ya que estoy en las cumbres heladas, voy a poner los 10 muebles y hago la misión. Es tan fácil como esto. Mira, haces así. Sacas desde fuera y empiezas a colocar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, por si acaso uno más, 11. Y ya está. Completado. Y luego cuando vuelva a pasar los quito y ya está. Vamos a buscar a Elsa, que dijimos que estaba del otro lado. En su cueva, en su Kelly. Vamos a casa de Elsa. 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 ¿No está? ¿Qué mentira es esta? ¿No me dijo que estaba aquí? Se me ha escapado mientras hacía el par. Ah, está aquí, hombre. Aquí vengo la. Ay. Ya hacer palomitas con hielo. Vale, tenemos que buscar una casa con cocina, que puede ser la mía mismamente. ¿Estos tienen cocina? Bueno, están más lejos del portal. No sé cómo conseguir más espacio en estos contenedores. No sé si hay muebles que puedas comprar con más espacio. ¿O qué? ¿Tenía algún libro más? Creo que no. ¿Qué dijimos que había que hacer? Haz un batido leve con maíz, de mantequilla. Ah, me lo dice aquí. Dos de maíz, uno de mantequilla, caña de azúcar y hielo puro. Dos de maíz y los tengo, dos de maíz. No tengo encima maíz. Va, voy a coger que tengo aquí siempre. Para estas cosas. Dos de maíz, mantequilla. Ahí me acuerdo que era. Caña de azúcar. Caña de azúcar. Vamos a coger caña de azúcar. Hielo puro. Vale. A la cocina. ¿Es cocina también? Venga, pues también. ¿Qué dije? Dos de maíz. Mantequilla. Caña de azúcar. Y el hielo. Ah, que son estas. Vale, vale, vale. No sé dónde está el hielo. ¡Ay! Me salen todos los ingredientes que tengo guardado en el almacén. Y ya pasándomelos a aquí. Pues puede ser, ¿eh?
No lo sabía yo esto. Vale, pues ya las tengo. Lleva esto, Olaf. Olaf no debería estar aquí. Aquí. Perdón si a veces le doy para adelante sin que es que se me va el dedo. Vale, esto es fácil. Habla con Christoph y con Donald. A ver, ¿dónde andan? Donald está aquí, Christoph ya lo busco luego. Vamos a la tienda del tío Gilito. Voy a cambiar el atuendo. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Me compré un vestido súper chulo. Ese también me gusta, ¿eh? A ver, voy a cambiarme el collar. Este. Sombreros. No tengo otra corona, ¿no? Una Pamela. Voy a quitarme la espalda. No tengo alas por ahí. Mira, tengo estas. Pasadas brillantes. Y... esos guantes no me pegan nada. No. Y a ver qué zapatos me pongo. Ay, los de tacones, la aguja, obviamente. Calcetines. Sin calcetines, obvio. Y pendientes, tengo más. No tengo pulseras aún. Nada, los que hay. Bueno, pues así vamos, venga, va. Vamos a ver con Donald. Que tengas un buen día. ¡Ay! ¡Magnífico trabajo! ¡Saludos, vecino! Gracias. Es que se repiten las conversaciones. Aquí está Donald. Sí, Donald. Como ves, soy una rata. Una rata con un desarrollado sentido del gusto y el olfato. Me parece a mí que así no fue la historia. Adiós, bueno. Sí, adiós. Para que lo sepas, tengo nuevos productos en la tienda. Christoph. Ah, me anda aquí. Perfecto. Ahí está. ¿Podrías ayudarme? Uh-huh. Te lo agradezco. Sabía que era como la contaba.
Bueno, ya te van a hacer una... Sale una misión de hacer fotos. Vale. La columna de la valentía está aquí detrás, así que ya vamos a hacerle foto. Me las pintas, bueno, da igual. A día de hoy no sé dónde se guardan estas fotos, ¿eh? Vale, ahora se ha metido el efecto de la meseta soleada. Vamos a usar el portal. Y nos vamos al cementerio de elefantes que está aquí detrás. Llegar a las ruinas, las tierras olvidadas. Las ruinas... No sé cuál es eso. ¿Será el campamento ese? Es que este escenario no lo tengo muy dominado aún. No hubo mucha... misión aquí. Creo que es esto. Creo que sea esto. Voy a probar. Sí. Era esto. ¿Ya está? Tengo que subir a nivel 7. Ay. Bueno, pues... lo dejamos por aquí, porque ahora esto va a ser levear. No tiene... gran cosa. Va a ser farmear para que suba de nivel el personaje hasta que salga la misión. Así que hasta aquí llega la cuestión. Bueno, os comento. Estaba aquí de jajas, leveando al Olaf, y me encuentro aquí un pomo. Y obviamente, vamos a ver. Todos hemos visto las películas todas de Disney. Yo, desde este verano, el verano pasado, me vi todas las películas de Disney que existían en el Disney Plus, exceptuando las del David Crocher, o como se llame este, el asesino de indios, porque paso. No quiero ver eso. Y todos sabemos que este pomo, sabemos lo que va a abrir. Este es el pomo de casita, así que, pues mientras me llevo a Olaf para ir leveando, puedo ir haciendo la otra misión, la de Maribel. Así que vamos a desbloquear Maribel. Primero hay que buscar a Merlin, que está en su casa como siempre. También me cogí, al final, acabé pagando esto. Lo del evento de 100 aniversario, porque es que si no, no tal. Me cogí el que cuesta 3.300. Que ya te daban 100 moneditas. Y me compré algunas cositas. Y nada, voy a intentar haciendo las tareas. Para... tengo 33 días. Y voy a hacer las tareas todas para intentar conseguir el máximo de regalos que me interesen, básicamente. Bueno, aquí mira. Ah, era un estampado. Pensé que era un vestido de mini. Por eso me pillé esto pensando que era un vestido nuevo de mini. Bueno, he conseguido ropa, ¿eh? Del 100 aniversario, que ya que no me compré la ropa del 30 aniversario de Disneyland Paris, que me gustaba mucho porque era todo distinto, pero no la encontré. Pues nada, o sea, cuando fuimos nosotros no vio. Así que aquí, esto es lo que quería. O sea, pagué los 3.300 de monedas de la luna solo por esto, prácticamente. Ay, mira. Y también hay un Mickey, la ropa de Mickey, la necesito. Ay, las orejitas. Estas orejitas las podéis conseguir en la vida real. Las he visto que la venden. No sé a partir de cuándo ni en qué parque de Disney o si en Disney Stores. No estoy segura. Disney Shop, como se llama ahora. Pero las he visto que se va a vender. Bueno, vamos a empezar con lo de Maribel. A ver, háblame. Le damos. Hola, hola. Llegas un poco tarde, ¿sabes?
Mirabel Madrigal. No, 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 Madrigal. Ti, 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 ti. Bien. Venga, date prisa. Tres fotos, regalos favoritos. Buah, esto se me da falta de regalos favoritos. Por nunca tengo las cosas que necesita. Vale. No es tan difícil. Aquí estás. Conversación, ya vamos a empezar. En marcha. A ver si tengo algo para darle de regalos favoritos. Campanilla de rastreo azul. Verduritas, fragmento de noche. Lo tengo. Bien. Me quito el sombrero por ti. Aunque preferiría no hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿Los granates se consiguen aquí? No estoy segura, vamos a verlo. Gemas, granates. Emplaza para básica. Perfecto, vamos a picar. A ver si conseguimos granates para el evento de 100 aniversario. Y vamos a ir hablando de un personaje. Intentar hacer comida, también sube una tarea del evento de 100 aniversario. Y poco a poco. Así sin darme cuenta, ya voy subiendo a Olaf. No hay granates, mierda. No hay granates. Pero hay esmeraldas. Pues me salen los granates. Maldición. Toma. A ver, el Mickey, a ver qué es lo que quiere. ¿Capa roja tengo? No. Manzanas, joder. No tengo manzanas, pero consigo fácil. Yo te consigo manzanas, Miki. Yo te consigo manzanas. ¿Quién quería esta? La rastrera azul. Venga, vamos. Tengo las manzanas, las voy a dar. Allá va el Miki. Miki, espera por mí, Miki. Conversaciones diarias, pues ya lo he visto con bastantes, por ahí bastante. ¡Hola, colega! Tengo que pasar ahora con Mickey para que me dé también tarea del evento de 100 aniversario. Vale. Gracias, colega. Regalos está. Tengo que buscar a alguien más con quien hacer conversación que no haya hablado aún. Y hacer comida. Y las fotos. Vamos a poder haber hecho las fotos. Bueno, las fotos lo hago luego. Vamos a ver si consigo los ratos. No hay granates, siempre salen granates y cuando necesitan granates no hay granates. Mira, Eric, por fin, una conversación diaria con este. Buenas. ¿Y
Es alucinante. Bien, me quedan las fotos. Vamos a hacer fotos. Directamente, ya con esto. Oye. Ay, no, no, no quería hacer esto. A ver. Ahí. A ver, mira para acá. Vale, salimos como el culo. Perfecto. Vale, vamos a coger otro más. El Olaf mismo. Olaf, ¿puedes posar, por favor? Gracias. ¿Estoy viendo ahí a Wally? Sí. Y ya tenemos la última foto. Zanahorias. ¿Tengo zanahorias? Sí. Vale, foto. Vale, genial. Qué payasos, me encanta Wally. ¿Vuelvo con Merlin? Pues volvemos con Merlin. No me salen los granates, me cago en la leche. Venga, tenemos trabajo que hacer. Ah. ¡Hola! Mira las aguas, ¿de qué? Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Ah, vale, vale. Hola, hola. Llegas un poco tarde, ¿sabes? Bien, casita. Por ti. Vamos a ver dónde la metemos porque tengo todo petadísimo. Vamos a ver. Joder, mini casita, pero si es enorme. No me entra ningún puto lago, me cago en la puta. Es que no me entra a ningún lado, tío. Bueno, aquí me entraría. No. Más o menos me entraría. Oh, joder, macho, no me entra a ningún lado. ¿Y aquí? ¿Qué parece que hay un hueco? No, no me deja. Lo que se me ocurre es dejar aquí un hueco. O sea, quitar estas verdes y meterlo ahí o meterlo aquí. Es que tampoco quiero tapar donde me coge, donde cojo las piedras. O puedo mover las piedras. Ya. Vamos a probar una cosa. Yo puedo coger. No, no me deja. ¿Aquí me entrará? No sé yo, ¿eh? Mini casitas enorme, colega. ¿Para qué lado tiene que mirar esto? No estoy segura. Así creo. ¿Aquí me entra? Venga, ahí va. De momento va a ser. Vale, ya, suficiente. ¡Qué bien! ¿Estás aquí?
aquí. ¿Puedes ayudarme? Y habla con la voz. En español, no español, bueno, de España. ¿Estás aquí? ¿Por qué está todo el rato bailando? Bien. ¿Me vas a dar ninguna misión? Con la flauta, me cago en la leche. La flauta debe estar prohibida. Mm, qué bien sienta el aire del mar. Bueno, pues. A ver, a ver, a ver. ¿Y no habrá más personajes? Ojalá viniera el niño. El niño del café, que me hace muchísima gracia. Vale, tengo tareas completadas. Bien. Ya tengo 25. Vende topacios, dale a Goofy, cocina, extrae granates. Ah, oh, pues no me salen granates. No me salen granates. Aquí, 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 aquí. Tengo que coger 5, me cago en la leche. Pues voy a ver si me sale. No está, mira, a ver si me piro. Vamos a ver. Ah, está bien. Vamos a ver si consigo que me dé la misión. Si no, pauso para farmear y cuando pase algo, pues grabo. ¡Feliz noche! A nivel 2. Vale, vamos a hacer el truco del amendruco. Ya está, nivel 2. Las gafas de Mirabel. Disculpa. Hola. Vamos a casita. Mira, troncho, me está estropeando todo lo bonito. Es que no me acaba de gustar cómo tengo colgadas las cosas. Me entraba más para acá, pero bueno, da igual. Es que ahora le quito. Buah, está súper pegada la de Goofy. Le quito el sol al wifi, al Goofy. Sí, creo que me voy a mover un pelín para acá. Ahí no me deja. Ahí, a ver, a ver. Tengo un poco más de espacio entre el uno y el otro. Sí, creo que así está mejor. Ya me sale de la puerta. ¿Dónde está la puerta de esto? Ah, es aquí. Bueno, ya le daré la vuelta un día. Ostras. Qué bueno que estás aquí. Vale, la piedra la tengo. Madera blanda se consigue aquí mismo. Mientras pico, consigo madera, todo a la vez.
Creo que todas las cosas se consiguen aquí, en estos dos mapas, pero estoy segura. Después de la granada del marracho. Tin, tiri, 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 tiri. Ahora tengo la canción en la cabeza. Yo me he cogido toda la madera antes, ¿a que sí? Posiblemente. Aquí, madera. ¿Qué? Ah, tengo que vender. ¿Cómo vas? Creo que me gasté, o sea, os voy a dejar trigo, tomate también. Me lo voy a guardar en el almacenaje. Me lo voy a guardar en mi casa y vamos a hacer comidas para el evento y luego sigo picando y toda esta movida. Pues no sabe lo que yo quiero. Si hay alguna flor por aquí, no, pero tenemos madera. Y el alambre suba 7, me cago a la leche. Me tiro esto aquí. Oh, me encanta tu mundo. Algún día espero poder formar parte de él. Madre mía. Hay que dejar las rocas, ¿eh? Vale, vamos a dejar la comida allí. No, no quiero soltarme. No, 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 no. Ahí. ¿Me puedes levantar, por favor? ¿Qué ropa ha conseguido? No me doy cuenta. Ay, las gafas, ¿verdad? Espérate, tenía aquí algo sin abrir. Esto. Manzanas con manzanas. Ah, vos le vas a manzanas. Esto, ¿cómo es? Pues tenía, sí que tenía. ¿Dónde está el trigo? Ah, se puede hacer que es más fácil así. Así lo tengo yo buscando. Ti, 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 ti. Porque esa patata dorada no sé para qué vale. Y no creo que nadie lo sepa. Nadie sabe para qué es. Vale, según mi teoría de antes, si lo tengo aquí, puedo cocinar.
¿Ves? Vale, voy a hacer una receta. Quijano de nivel 2. Vale, esta no tengo. Vale, voy a hacer esta. ¿Dónde estará esto? Tengo 18 café, ¿dónde están? Que yo los vea. Ah, aquí. Vale, cocina. Mierdas de uno. Vale, pues nada. No me gusta. ¿Café con leche? No tengo leche. Crema de verduras. Vamos a probarla. Hay que usar dos verduras. Pues yo qué sé. Calabaza está bien. Y espinacas. Asco. Ya tengo una de dos. Voy a hacer esto y cebolla. Otra de dos. Listo. Ah, que tengo que hacer 10. Vale, pues hago más. No pasa nada. Sí, pues hago verduras. A ver, cebolla y berenjena. Berenjena y calabacín. Calabacín y berenjena. Ojalá cocinar fuese fácil. Espinacas y champiñones. Espárragos y cebolla. Champiñones y cebolla. Espinacas y berenjena. ¿A cuántos llevo? No tengo ya 10. Ahí está. Frambuesas es fácil. Vale, esto está listo. Vamos a ir haciendo las misiones ya. Mira, las frambuesas. Hay madera, madera, por ahí hay madera. Sí. Vale, tengo aquí, se me queda el diente de león. Y que aparezca para... Pues venga, a buscar. ¿Este es diente de león? No sabemos. No. Diente de león, diente de león, diente de león. Creo que es amarillo, pero bueno. Frambuesas. Esta está susurrida a lo mejor. Nada. Diente de león, diente de león.
Sí, liga de piedra, los huevos de vas. ¿Dónde está el diente de león? Diente de león. Y capanilla trepadora verde. Ay, tengo que dar regalos favoritos a Goofy. Me encanta tener tantos amigos aquí. ¿Puedes pegar un rato, ¿cómo vas? Goofy? Ah, ¿cuarzo tengo? No. ¿Bacarana? No. Mierda, no tengo nada de eso. Hasta luego. Y las gamas no salen nunca, tío. Frambuesa. Ay, frambuesa amarilla. A ver si aquí es algo de esto. No, estos no son dientes de león. Voy a subir arriba, a ver. Diente de león. Picar esto, a ver. Algún día tendré que reponer el pavimento y estas cosas, pero bueno. No hay granada ninguno. Ah, diente lo tengo. Vale, ahora me falta la verde. Campanilla trepadora verde, ya sé cuál es. Pero... ¿anda por aquí? No me acuerdo. Campanilla... lo voy a buscar, lo voy a buscar, pero no me acuerdo. Pradera, la pradera pacífica. O sea, aquí no es. Esto quiero pradera. Y rezar para que aparezca. Tío, ¿a qué no eran aquí los quartz? O no, lo que necesito, no sé qué es. ¿Puedes salirme la verde, por favor? La necesito. Aquí hay todos colores menos la verde, macho. Le damos una de estas. ¿No le gustó? Bueno, pues la dejo aquí que la haga. El fruto de la banana. Nada, no es la verde. Bueno, hay más flores. ¿Dónde pelotas están las flores? Flores, 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 flores. Nada, no es la verde. La verde no está. Los granatos tampoco. Madre mía, de verdad que suerte tengo.
Bien. Al menos ya toda la misión de Olaf. Voy a meterme en casa de Goofy. Bueno, aquí para hacer lo del pavimento. A ver si lo arreglo. Vaya si pavimento. Carreta de ladrillos. Dámelo todo. Así puedo ir parcheando. A ver, esto necesito. Más madera, algodoncillo morado y vial vacío. Vale, pues voy a dar a seguir a esta porque es eso que me faltan las flores. Le quito más madera, por si no me llegan para las dos. ¿Ya tengo todo? No. A ver. Ah, vendí la piedra y me hacía falta la piedra. Vale, vale, soy imbécil. Da igual, piedra se saca rápido. Piedra, flor y madera. Necesito piedra, flor y madera. Y el vacío, ¿qué se hacía? No me acuerdo. Supongo con vidrio. Tengo aquí el granate, no era, pero bueno. Vidrio a veces vende la tienda del Christoph. Vamos a mirar. Ahí está, hay vidrio. Eso es. Vamos a ver si tengo todo y me hago esta cosa. Mira, madera. Vía al vacío. Ah, perfecto. ¿Me puedo hacer tres? Me falta algodoncillo morado, que no son de narices, lo hay. Joder, solo me faltan flores, en serio. Las flores son lo peor porque nunca respawnean la que tú quieres. A ver en qué sitio hay algodoncillo morado. Algodoncillo morado. Clara de la confianza, mierda, son distintos sitios. Empezó a chover. Vale, por Dios. Me quito comida, cojones. ¿Has visto comida, macho? ¿Esta piedra no la puedo coger? No, no. Vale, vamos a hacer piedra, piedra, piedra. Me parece mal que digas sanando la casa en la misión, podría llamarse sanando casita. Porque se llama casita, como nombre propio. Esto tiene pinta que lo han traducido gente, no tiene ni idea. Está lloviendo. Gracias, Goofy, no me había dado cuenta. Que llovía. Vamos a ver si encontramos la cacharra morada. Morada, no. ¿Esto es morado o azul? No sé. Ah, pues sí era. Esta es verde, creo. Cacharra morada.
si la vida te da limones, hazte limonada. ¿Vas a Olaf? No. No, no quería hacer esto, no quería hacer esto. ¿Esa es morada? Sí. Y me falta una morada y ya tengo todo. ¿Esa es morada? No, es azul. Pero esta es morada, esta sí es morada. ¡Ojo, qué rápido conseguí esto y no el otro! Fabrica todo lo que para escribir la hora. Pues venga. ¿Dónde está la flor verde, no? ¿Madera hay que coger? Sí, hay que coger madera. Que luego me la gasto. Ay, no, no, la madera, lo que necesitaba era la piedra, joder. Hay que picar, hay que picar. Hago papel. Hago la tinta morada. Y listo. Al pato Donald. Bueno, me voy a dar un voltio por aquí a ver si encuentro las flores. Vamos a picar también. Hace falta vida. Creo que tenemos por aquí a un héroe. Es verdad, podían meter Hércules, ¿eh? Bueno, y más mapa, porque no me entran las casas de la peña. Ahora buscamos la pata de Donald. Ah, está en su Kelly. Perfecto, así bajamos por aquí y ya está. Nada. Estas son las moradas y yo quiero las verdes. Te debe estar mirando de nuevo, porque no sabe ni una. Ay, qué tío más pesado, de verdad. Bueno, trabajiño, ¿eh? ¿Dónde está la flor? Voy a volver a mirar, porque tengo que mirarlo mal. Rastrera verde. Pradera pacífica. Pues nada, tío, ahí no hay nada. Están en todos los colores menos lo que yo quiero. Ah, aquí están los rojos.
Vale, vamos a buscar a Gilito, que solo está en su casa. Ok. Y este también está en su casa. Y hago dos por uno. Pues mira, perfecto. Madre mía, esto va a ser una merda. La representación. A ver si el pato Donald reflexiona y luego lo hace de sí mismo, porque por favor, esto no puede ser. Ahí está, vamos para arriba. Saludos, vecino. Joder, nadie quiere hacer nada. Hasta la próxima, chaito. Nadie quiere hacer nada. A ver si Ana me dice algo bueno, por favor, Ana. ¿Está en su casa? Sí. No, creo que se ha ido a dormir, mierda. Si se ha ido a dormir, no puedo completar la misión. No me hagas esto, por favor. Ah, no, no, está sin dormir. Hola. Genial. Hablamos pronto. Vale. Alguien que tiene un poco de ganas de hacer esto. Se me caen los pellejos de los dos catarros seguidos. Toda la vez esa mierda. You always have to be cause you don't feel don't let me know what all they know let it go can't hold back anymore let it go don't always slam the door I don't care. Vale. Espera. Hola, es nivel 10, vale. Y no sé cuándo tengo a 7, creo. Bueno, pues lo seguimos cargando hasta subir de nivel. No pasa nada porque hay cosas que hacer. Podemos seguir buscando los granates estos. Espérate. No. Ah, ah.
Sí, granates. No sé por qué bajé por aquí, no quería bajar por aquí. Seguimos buscando granates. Y la campanilla de las pelotas. A ver si encontramos aquí granates. Ah, la piedra ya tengo, vale, me faltan granates. Igualmente, hay que picar todo porque así subimos de nivel con Olaf también, o sea que... Bueno, pues creo que voy a hacer una pausa porque esto puede ser largo. Mierda, orégano de mierda en vez de lo que quiero. A ver qué recuerdo es. De Ratatouille. Me pone nerviosa esto, ¿eh? Es que no sale la puta planta que quiero. Pero salen granates, bien. ¿Vas a darme algo más? No, vale. Espero que la tormenta no empeore mucho. Yo no sé si no veo la flor porque es verde y la hierba es verde y a lo mejor no me destaca y no la veo, es que no sé. Porque no veo ni una, ¿eh? Ni una. No veo la flor por ningún lado. A ver si te van a salir más hoy. Hay que esperar mañana o algo así. No sé, tío, no sé. Es que aquí no está la flor. Bien, acabé otro. Monedas fácil. Me queda unos granates. A ver si aparece. Yo la flor no la veo. Y solo sale en este mapa, en esta zona. Mierda, no sale en ningún otro lado. Bueno, a ver si consigo el granate que me falta y lo dejo por hoy porque no le veo mucho éxito a esto. Qué bien eres tú. ¿Eh? Ahora largo. Estoy harto de ti. Pues sí, estoy harto de ti, mamarracho. ¿Dónde está la flor verde? Necesito tres y no me sale ni una. Nada, ¿eh? No, es que no hay ninguna flor, me las he cargado todas. Pues seguramente tengo que esperar hasta mañana porque creo que no salen tan rápido como las rocas y todo esto.
A ver si con la lluvia, que a veces salen más cosas con lluvia. Tiene que crecer en la tierra. Estás aquí, por fin. Ahora largo. Eso es cierto. ¿Por qué todo el mundo es borde conmigo, jopetas? Nada, no le veo futuro, no respawnean las rocas. Quiero ver la planta, Creo que mira la mañana, estoy dando muchas vueltas. Lo dejo por aquí, esto no va a salir. Ya mañana a ver si hay suerte.